Avui a Alexandria tenim Francisco Casabella, amb qui conversarem de la seva última novel·la, El dia del Batussi, que és aquesta trilogia, que sembla un semàfor, vermell, groc i verd. És una novel·la presentada, com veiem, en tres volums, eh, aparentment pot intimidar, són mil i pico pàgines, eh? però aquí, amb un ritme de lectura alexandrí, hem comptat que més o menys te la pots polir en 23 hores. El dia del Batussi parteix d'un d'un dia molt mític, no? que és el 15 d'agost de 1971, hi ha el personatge principal, Fernando Atienza, que encara nen, amb un amic seu, el Pepito Lieyer, doncs, troben un cadàver que està allà surant a les aigües del port de, 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 de Barcelona d'una noia assassinada, i a partir d'aquí eh, comença el que és el mite del aquest, que ens crida l'atenció al primer que, que veiem eh, del títol. No? bueno, eh, la idea era combinar... Eh, bueno, quizá fue oyendo una canción o estas cosas que, que ocurren cuando estás ideando algo, que necesitas un tipo... Jo uh necessitava -huh. Yo necesitaba más o menos un, un... no un héroe, sino algo que fuera algo parecido a un, a un dios a Dionisios, para entendernos. Alguien que fuera, por un lado, eh, todo bacanal y siesta pero por el otro lado que fuera muy peligroso. Y todo Entonces, de ahí pasé a la idea de pues, lo que podía ser el matón del barrio, uh -huh. de muchas historias que me habían contado. A mí me... Había una cosa que me sorprendía mucho, que me contaban siempre historias, eh, por ahí, por Pueblo Seco, por El Raval... de un personaje, que no viene el nombre porque vive, <laughs> pero que cada uno que te contaba eh, historias, o sea, conoces a tal, dices, hombre, sí, yo lo conozco, y tal, y te contaba unas historias que no coincidían para nada cuando le preguntabas a otra persona... Sobre el, si el mateix el sobre el mismo, ¿no? Al viento y joyas, la segona part, eh, la novela eh, fins i tot arriba a agafar un to de comèdia. Es muy difícil, eh, cuando se escribe sobre política, no caer en la sátira o en la caricatura y todo esto. Uh -huh. Pero es que... O se lo ponen fácil, digamos. Se lo ponen demasiado fácil. O sea, yo recuerdo en circunstancias, eh, claro, te documentas, te, que yo me documentaba en, este, en, este, en esta parte, más que nada para verificar, uh -huh. que para sacar eh, cosas. Más o menos yo tenía muy claro lo que, lo que yo quería contar, pero de todas maneras, es, lete esto, dentro, lete esto, sí, sí. no metas la pata. Y tal. Uh -huh. Entonces yo, hay un momento, por ejemplo, para para un poco subrayar todo esto que cuento que hay un momento que, que en una cena en Madrid de presentación del partido les la, el, un chiflado de, de los de los del partido que es el, como el presidente les hace cantar a todos un himno y tal. Uh -huh. entonces yo digo mira ya has pasado la frontera y yo estoy desespermendido, esto ya no hay quien se lo crea, la verdad, cosa va creciendo, yo me lo pasaba muy bien escribiéndolo, Las notas, pero, notas, no te digo. pero es aquello que, claro, yo ya me lo recuerdo estabas estaba solo en, ahí en Roda de Vara y, y me reías, son esos días que te ríes, pero que luego tienes que decir, bueno, te has reído mucho, pero... Y entonces, eh, con esto del himno, al cabo del tiempo estoy leyendo una cosa sobre Rumasa que también es un poco el el cariz de la época pero era era sobre rumasa de antes de la expropiación o sea uh -huh. era un libro de como de crítica de rumasa pero que todavía no había no existía expropiación uh -huh. entonces contábamos pues, una gran convención de pues, de lo que era rumasa entonces de todos los bancos de... la abejita y y, y, tal, y entonces que eh, se reparten los papeles i Ruy Mateo sale y dice, bueno, vamos a cantar. Y, la, y el primer verso era, hace la vejita, zum, zum, zum. Per què barreja personatges, diguem, perotes, paeses i personatges amb nom i cognom que han sortit els diaris amb, amb, fi, amb ficticis, el Neira, que és molt important per la trama de la novel·la, hi ha molts misteris que es resolen al final, però també eh, un personatge que jo crec que seria Javier de la Rosa i que aquí es diu del pistacho. Per què aquest el disfresses i d'altres no? Pues porque quizá tengo más miedo de morir atropellado. <laughs> no, el, 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 hay veces que son hechos funcionales, o sea, si, que también conviene, o sea, quizá sea muy, muy ambicioso, pero uno piensa que esta novela igual se lee dentro de 20 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, dentro de 20 años, piensa, si tú solo pones a eh, un personaje como el de, Ferrar, el de Neira... Uh -huh. dices, esto es imposible. ¿no? Entonces tienes que recordar que existían que pelotes, que existían... Paesas, ¿no? Y, que Francisco es que casi está inspirado, digamos, el de de Francisco Paesa. ¿Fins a quin punt el, el teu protagonista, el dia del Batussi, és volgudament una mica un alter ego teu? Què hi ha d'aquest joc que sempre es fa, no?, quan s'escriu? Eh, esto es una pregunta muy peliaguda, sobre todo por todo el tiempo que estás eh, Pues, eh, narrando en primera persona, claro. Eh, pues claro, la novela, ¿no? Entonces, el, 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 de alguna manera... El, todo, ¿A tu ya tú, digamos? Sí, bueno, sí, eh, hasta cierto punto. Yo la verdad, eh, ya desmarcado, eh, hay una cosa. Yo tenía, tenía, cuando me puse a escribir la novela, no quería eh, un narrador del tipo... Por decirlo, bueno, que es una novela que es extraordinaria de la conjura de los necios. Uh -huh. El tipo narrador chiflado uh -huh. quería alguien que más o menos que te, que razonara no y que, que, o sea, que no fuera ni un alguien ni demasiado desquiciado ni demasiado tonto, así como el narrador mío del triunfo, que uh -huh. es así un poco ya, zumbado, que no sabe por dónde ¿no? le caen las hostias. Y, porque de ahora sabía que eso eh, durante tanto tiempo no podía eso, yo no podía aguantarlo me aburriría yo y que cuando uno empieza a asumir que se va a aburrir él